amigo del campo, ¿cómo le va? Con el saludo que ya nos es característico desde hace 27 años, estamos dando inicio a esta nueva emisión de nuestro programa. Como siempre, desde los exteriores de nuestros estudios ubicados en Cerrillos. Desde aquí vamos a presentar cada una de las notas que conforman la presente emisión de nuestro programa. Estos son los títulos principales. En esta edición de Cambio Agropecuario, abordaje integral. El SENASA propuso a los entes sanitarios un nuevo desafío con el concepto unificado de una salud, donde confluyen la sanidad ambiental, humana y animal. Suelos tabacaleros. Las ventajas que aporta la implantación e incorporación de Brassica carinata para un incremento de materia orgánica, control de nemátodos y mayor profundidad. Tabaco en Salta. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación visitó la cooperativa y conoció la realidad del sector tabacalero y la demanda de los actores de la cadena productiva. Estos son algunos de los temas de hoy en Cambio Agropecuario. Y vamos a iniciar esta edición con lo que ha ocurrido hace muy pocas horas antes de grabar justamente este programa. La visita del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, el doctor Agustín Rossi, a las instalaciones de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Y lo que necesitamos los argentinos es aumentar los niveles de exportaciones en nuestro país para tener una mayor cantidad de divisas y con mayor cantidad de divisas fortalecer las reservas del Banco Central, controlar el tipo de cambio y así estabilizar la macroeconomía. Uh-huh. Nosotros estamos hoy aquí en una cooperativa que el 80% de su producción lo exporta. El año pasado, que tuvimos un buen año, fue año récord, 88 mil millones de dólares de exportaciones. Imaginamos que en los próximos 5 años tenemos que llegar a 127, 128 mil millones de dólares de exportaciones, traccionado por las economías regionales como la del tabaco, pero también por la minería, también por el desarrollo hidrocarburífero, también obviamente por el sector agropecuario. Ya hablé de las economías regionales y obviamente también por el sector industrial. Para eso se necesitan obras de infraestructura, como por ejemplo el gasoducto Néstor Kirchner, el primer tramo, que ya lo tenemos funcionando. Ya estamos llamando a licitación para el segundo tramo, estamos llamando a licitación para la reversa del gasoducto del norte, que va a permitir traer gas a toda la Argentina en forma barata y que de esa manera generar mejores condiciones de producción. Porque ha dicho en Massa que va a ser el presidente de los trabajadores, no solo lo ha dicho, sino que lo está cumpliendo. Dijo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias por los trabajadores y antes de asumir ya los trabajadores no van a pagar más impuesto a las ganancias. La decisión que decía recién de lo que significa la devolución de la totalidad del IVA para los productos de la canasta básica, para los trabajadores, los monotributistas, los jubilados, los pensionados, los titulares de planes sociales, también muestran que es un candidato que está haciendo lo que dice. Entonces hay una revalorización de la palabra que lleva adelante Sergio Massa, que me parece que es muy importante. ¿Cómo dimensión de lo que significa la producción tabacalera para la provincia de Salta? Bueno, no solamente para la provincia de Salta, es una de las economías regionales que es importante para el país, ¿no? Por todo lo que significa, porque se exporta, como dije recién, el 80% de su producción, la total de la actividad, la cooperativa exporta al 100%, pero para nosotros es muy importante y por eso hemos tomado la decisión de eliminar los derechos de exportación de todo lo que son las economías regionales en la Argentina. Gracias. Tuti, visitas importantes hoy aquí en la cooperativa. Sí, la verdad, estuvo el jefe de gabinete de la Nación haciendo una visita, vino a Salta. Es importante, no solo el anuncio de la baja de la retención que veníamos pidiendo el gobernador de la provincia al ministro de Economía, que ya es una realidad, es un hecho para que el año que viene el productor pueda contar con esa quita de la retención, que significa un 25% más en el precio del tabaco del año que viene, sino también hablando sobre la falta de los recursos del 50% del fondo de empresas que no están tributando lo que por ley corresponde, amparadas en algunos tribunales. Y que no la estamos viendo reflejada
en los recursos que tienen que venir al productor. Así que bueno, mostrándole la importancia de esta actividad, haciendo un recorrido, viendo lo importante que es los recursos del Fondo Especial del Tabaco, para qué se los utilizan, donde tenemos los convenios de corresponsabilidad, donde están totalmente todos blanqueados, donde tenemos planes por el tema de la obra social y donde los otros recursos van como complemento de precio al productor, y sin eso es imposible seguir con esta actividad. Así que mostrándole y bueno, y teniendo siempre el apoyo del gobierno de la provincia y la nación para esta actividad que contempla tanta mano de obra, pueda seguir adelante, ¿no? Y el sector siempre abierto a distintas propuestas, no vale, digamos, aquí un signo político en particular. No, totalmente que no. Nosotros, acá están las puertas abiertas para todos. Sabés bien que en el momento de pelear por el tema de los recursos del fondo, están todos los partidos. Aquí en Salta no hay un partido político para defender esta producción. Siempre estamos todos y de todas las provincias y todos defendiendo. Cada vez que hay un cambio de gobierno hay que comenzar de nuevo a mostrar que esta producción mantiene más de 1.000.000 y pico de personas, que si se elimina esta producción no solo vamos a perder ese 1.000.000 y pico de trabajo, sino que se va a seguir fumando y cigarrillos producidos en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, al ser legal la venta de cigarrillos en el mundo y habiendo perdido la producción y el trabajo. Por eso esta producción que el 82-83% que se exporta y el 16-17% queda en la Argentina, hay que defenderla para poder seguir teniendo esa cantidad de mano de obra, ¿no? Y que ellos estén empapados justamente de la realidad y las necesidades que tiene el sector es fundamental. Totalmente, totalmente. Por eso es que siempre que vienen funcionarios de Nación son bien recibidos, mostramos la importancia de esta actividad y bueno, es hacer docencia, ¿no? Hacer docencia con todos los que están en el gobierno nacional. Si bien estos 4 años económicamente y climáticamente el productor no está ajeno a lo que está pasando en el país, estamos tratando de buscar todas las herramientas necesarias para poder continuar y salir adelante, ¿no? La visita del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, el doctor Agustín Rossi, a la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta, escuchando el reclamo y las demandas de los actores de la cadena productiva tabacalera de nuestra provincia. Además, la palabra del presidente de la Cámara del Tabaco de Salta. Ahora vamos a hablar de Una Salud, un nuevo concepto que está enviando SENASA a los entes sanitarios, donde confluyen la sanidad animal, ambiental y humana. En el Congreso de Entes para la Sanidad, que incluye enfermedades básicamente brucelosis y aftosa, ofrecido un nuevo desafío. Hoy en aftosa somos un país libre, hace 17 años, brucelosis hemos bajado la prevalencia de 14 a 10, 4 puntos, un montón, hay un gran camino por recorrer, pero lo que tenemos es un desafío mayor que nos convoca el título de Una Salud. Y lo hemos explicado en Misiones el año pasado y lo volvemos a explicar en La Pampa esta vez, nuevamente, en la cual lo medioambiental, la salud pública y la salud veterinaria confluyen bajo este título de Una Salud. Y estamos tratando de que vean los entes sanitarios su rol en este marco de Una Salud. Y el rol que tienen es, independientemente de las acciones delegadas por el SENASA, que tienen que ver con acciones de vacunación en determinados periodos de la vida de los animales, ir hacia una misión mayor, una visión de más largo plazo para los próximos años, 20, 30 años más, que sean entes para Una Salud. De manera tal de dejar los espacios y las puertas abiertas para la capacitación de esos funcionarios que van 2 veces al año a los campos y puedan estar entrenados en tareas que el SENASA necesita, de poco gasto y de mucha importancia. Tenemos muchas tareas por hacer, básicamente las tareas centrales y fundacionales son de capacitación. Entonces le estamos pidiendo a CRA que vea esta visión, pero también para hacer talleres, es decir, juntamos 10 fundaciones de una localidad, de una región, y los formamos para determinadas cuestiones. Recursos humanos que quedan en stand-by o dormidos, pero capacitados, y cuando la demanda de acción emergencial ocurre, aparecen los fondos. Esto es lo que queremos lograr en esta nueva mirada con los entes sanitarios, que den un persaltum
a la aftosa y a la brucelosis, que es un rol que vienen cumpliendo muy bien y que deberán seguir cumpliendo, pero que dejen una ventana abierta para que esta articulación público y privada no se agote solamente en brucelosis y en fibra aftosa, sino que tengamos una fuerza laboral, un recurso humano, ya sea profesional o de paratécnicos, formados para distintas emergencias. Pedimos un voto de confianza para los líderes que llevan adelante el tema de entes sanitarios, para que se transformen en entes sanitarios para una salud y de manera tal podamos mostrarle al mundo que tenemos un sistema ágil, dinámico y efectivo entre lo público y lo privado. Un nuevo desafío, un abordaje integral para unificar criterios en cuanto a la salud. Este concepto, una salud donde están confluyendo la salud ambiental, animal y humana. Estábamos escuchando la palabra del vicepresidente de SENASA, el doctor Rodolfo Acerbi. Ahora le voy a presentar nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Fertinorte, los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. Llegó la hora de conocer a la pickup que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble. Con una capacidad sorprendente. Con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pickup líder de la raza fuerte está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta. Defendiendo los intereses del sector tabacalero. Durante las últimas semanas se han desarrollado en cada una de las delegaciones zonales de la Cámara del Tabaco las reuniones informativas donde los principales dirigentes del sector tabacalero han informado a los productores acerca de la realidad de este sector y cuáles son las perspectivas para la campaña que se ha iniciado. Estuvimos en Cerrillos y allí dialogamos con Miguel Giunizzi. Hoy nos tocó Cerrillos y bien venimos saliendo, ¿no?, por todas las delegaciones y llevando el mismo mensaje, ¿no? Un mensaje con gran incertidumbre, no solamente por los problemas que pasa la producción, sino los problemas que tiene hoy por hoy el país, ¿no? Hoy se ha hecho, digamos, un balance de lo que es la actividad tabacalera y evidentemente lo que espera el productor. No, seguro, si bien lo dijo el presidente de la Cámara, es un año complicado. Lo importante de todo esto es que se viene trabajando en muchos años anteriores para poder resolver los problemas que hoy por hoy tiene el país. Pero hoy hizo saber, ¿no?, que hoy las entidades, la cooperativa, la parte gremial están preparadas para estos tipos de problemas, ¿no?
Sin duda que se consolida el trabajo mancomunado de las instituciones para tratar de hacer frente a cada campaña. No, seguro. Hoy por hoy el sector tabacalero, que es la unidad, como bien lo decís vos, estamos trabajando fuertemente, no solamente con los insumos, con la canasta de todos los años, sino también con algo de ayuda financiera, que hoy por hoy Cooperativa siempre sale, ¿no?, a respaldar esto, pero con un solo objetivo, que el productor también cumpla, porque la cooperativa no es solamente de los dirigentes, sino son de los productores. Y eso hace de que sea más fácil trabajar, como decía Vivian, en conjunto y poder resolver este gran problema que hoy por hoy tiene no solamente el sector tabacalero, sino el país en general, ¿no? Ayuda financiera que ha permitido arrancar la campaña, comenzar con la plantación. Seguro, seguro. Si bien tenemos un fondo que se está desactualizando, no solamente por la inflación que tiene el país, sino por muchos motivos, ¿no? Por aquellas marcas de cigarrillos que no pagan el impuesto interno, y eso hace de que nosotros no podamos cumplir con nuestras obligaciones y se hace cuesta arriba en la hora de encarar, de plantar, se hace difícil en todos los sentidos, ¿no? Gracias a Dios está la demanda. Hoy por hoy no es el problema eso, sino el problema es ser competitivo y lograr de que esas personas o esas industrias que vienen a llevar el producto nuestro podamos hacer hincapié a todo el problema que hoy por hoy tiene el país. Pero bueno, yo creo que con ese trabajo que viene realizando la parte gremial y la cooperativa, tenemos fe, ¿no?, que vamos a salir adelante de todo este problema, ¿no? Siempre se pone énfasis en el hecho de que el productor debe cuidar su cooperativa y entregar los cupos que han sido asignados. Así es, hay que ser responsable. Hoy tenés una cooperativa que se vela, ¿no?, con todos los problemas de cada socio, y si bien lo vienen haciendo, últimamente siempre se cumple un 90%, hoy más que nunca, ¿no? Hay que apoyar a este gran esfuerzo que hizo la cooperativa en poder dar un oxígeno a la producción para que pueda salir con su campaña, ¿no?, con su cosecha. ¿Qué puede esperar el productor teniendo en cuenta de que este año no van a tener retenciones las exportaciones de tabaco? Eso es un gran alivio, eso va a ayudar a que nosotros podamos arrancar con un mejor precio de incremento en la próxima campaña. Vos sabés bien que nosotros siempre salimos sujetos a reajuste, dependemos de otros países como Brasil, que ellos son los que marcan precio en todo el mundo, ¿no? Ojalá que se pueda llegar a ese número con estas retenciones que dio el gobierno nacional. Eso hace un poquito que sea más factible que el productor pueda cumplir y pagar su compromiso, ¿no? Y que el tabaco de Argentina sea más competitivo. Seguro, ¿no? Obviamente que sí. Si bien tenemos muy buena calidad, pero eso va a ayudar a que podamos ser más competitivos y el productor, lo más importante de esto, es que pueda levantar su cosecha y poder salir adelante con todas las deudas, ¿no? Solo resta de que el clima acompañe para que sea un buen año. No solamente el clima. También tenemos un gran problema, que es la parte laboral, que hoy por hoy se hace difícil, ¿no?, que la gente trabaje en esta actividad, entonces eso se complica mucho. El mensaje del presidente es hacer lo justo, lo que se pueda cosechar, porque hoy los costos son muy altos y no hay que dejar tabaco en el potrero, porque eso se va a complicar mucho más. La dirigencia gremial continúa gestionando distintas acciones para tratar de sobrellevar la campaña. No, seguro, gracias a Dios tenemos hoy por hoy los recursos del Fondo Especial de Tabaco, vienen del 1 al 10, en ese sentido tenemos un muy buen acompañamiento con el Gobierno de la Nación. Simplemente al estar el país en crisis se nos hace difícil porque nuestra plata se devaloriza, la misma inflación hoy por hoy se come, ¿no?, todo ese capital que tiene el Fondo Especial de Tabaco, y eso hace que el productor le cueste, ¿no?, le cuesta producir, le cueste cumplir con los obreros. Pero bueno, nunca bajar los brazos, así que tenemos una gran confianza y ojalá que el país, ¿no?, en general tenga otro horizonte, ¿no? Sin duda es un esfuerzo muy importante el que hoy hacen las instituciones tabacaleras para tratar de viabilizar el desarrollo de una nueva campaña, tratando de brindar recursos e insumos para llevar adelante la misma. Estábamos dialogando con Miguel Yunisi, presidente de la Delegación Zonal Cerrillos de la Cámara del Tabaco. Ahora vamos a hablar de Brassica carinata, una especie que se ha introducido en los últimos años como cultivo de servicio para el tabaco y que ya se está implantando e incorporando en los suelos tabacaleros con múltiples ventajas. Por ello hemos dialogado con el ingeniero Oscar Morón.
Estamos en la etapa de incorporación, que sería la etapa final del cultivo. El cultivo se está entregando. Ya este cultivo es un cultivo tardío de carinata, sembrado a fines de mayo, para incorporar ahora para una plantación también tardía de tabaco, que va a ser para noviembre. O sea, esto se está regando ahora y se va a incorporar, apenas se puede entrar, para que tenga su descomposición y la incorporación al suelo en sus 30, 40 días y después trasplantar el tabaco y darle todos los beneficios que ya hemos estado viendo en el lote del frente, que ya se incorporó esta semana. La persona que hizo la pasada de la rastra ya notó una mejoría con respecto a los tratamientos que estaba acostumbrado. Bueno, esto va a ir mejorando año a año. La idea es el año que viene, después de hacer tabaco acá, volver a hacer en el mismo lote otra vez la carinata, e irla siguiendo por 2 o 3 años e ir evaluando cómo va mejorando la capacidad de absorción, de retención de agua al suelo, con la incorporación de la materia orgánica y con toda la red que va formando las raíces al descomponerse, rompiendo el piso de arado, que mejora sustancialmente la porosidad del suelo, la retención de agua y por ende beneficia al cultivo, en este caso el tabaco, que la idea es que te sirva como cultivo de servicio de cultivo de tabaco y que sea una práctica que los productores la incorporen, porque digamos el único costo que tiene es sembrar, regar 2 o 3 riegos y después incorporar. No hay que controlar plagas, no hay que controlar malezas, nada más. Sería un costo muy accesible, muy al alcance del productor y que va a redundar en muchos beneficios para el cultivo de tabaco siguiente. Sorprende el desarrollo del cultivo, el tamaño que ha alcanzado. Podría haber alcanzado más tamaño. Si en una plantación de marzo estaría unos 20, 30 centímetros más alto todavía, en el mes de julio ya, para poder incorporar en esa fecha y con los beneficios de que podemos aprovechar algunas lluvias que tenemos en marzo, abril, y por ahí con 2 riegos tenemos el cultivo terminado, ¿sí? Una de las ventajas más importantes es la posibilidad de que se nutra justamente del fertilizante que queda como excedente del tabaco. Claro, el tabaco, nosotros tenemos un sistema no muy eficiente de producción y necesitamos poner más fertilizante del que realmente necesita. Y queda mucho fertilizante en el suelo y se pierde. Y no lo aprovecha en la próxima temporada y hay que volver a colocar fertilizante. Lo que nosotros buscábamos y estamos consiguiendo es que este cultivo de carinata absorba y transforme esos nutrientes que se van a perder, esos minerales, ese costo que el productor puso, en un beneficio de materia orgánica, de materia seca y de poner nuevamente disponible esos recursos que el productor iba a perder. Y transformarlo en materia orgánica, que evidentemente va a ser lo que necesita el productor tabacalero. Sí, materia orgánica, materia seca y también toda la red de que va formando de porosidad y de penetración del agua en el suelo con la materia orgánica incorporada a esos niveles, porque las raíces se van descomponiendo en ese nivel donde se encuentran. A pesar de que uno la vaya dando, el suelo se va transformando y se va descomponiendo, pero sí, es uno de los objetivos, utilizar esos fertilizantes. Más adelante tenemos un poco de colza, que se puede ver el desarrollo de la colza, y la colza, para tener ese desarrollo, hay que fertilizarla. Nosotros no le hemos puesto nada y no le hemos hecho ningún tratamiento sanitario de pulgones, y desde los meses de septiembre, desde agosto, que está con una alta carga de pulgones, y así todo ha cuajado mucha fruta, y eso es por la buena fertilización que tiene. Brassica carinata, un cultivo complementario y de servicio del cultivo de tabaco, que ofrece la posibilidad de agregar materia orgánica, además del control de nematodos y también mejorar la estructura y profundidad de los suelos tabacaleros. Enseguida continuamos dialogando con el ingeniero Oscar Morón. Ahora es momento de presentar nuestra segunda pausa comercial. Ya volvemos.
Llegó la hora de conocer a la pickup que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble. Con una capacidad sorprendente. Con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pickup líder de la raza fuerte está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Doctor Enrique Cornejo es un dirigente de la Cámara del Tabaco de Salta y en la próxima nota hace referencia a cómo están llegando las partidas del Fondo Especial del Tabaco, un tanto devaluadas por esta recaudación que se está produciendo a nivel nacional en cuanto al impuesto interno mínimo. Los cigarrillos que hoy no tributan la totalidad de este impuesto, sin duda es que están perjudicando y mucho al sector productivo tabacalero. Bueno, actualmente desde el punto de vista productivo estamos finalizando las labores de trasplante y se estima para la provincia de Salta una superficie similar a la del año pasado. Aproximadamente tuvimos 21.000 hectáreas de tabaco virginia. ¿Cómo están hoy las partidas que llegan desde el Fondo Especial de Tabaco? Bueno, las partidas relacionadas al FED están llegando en tiempo y forma, pero completamente devaluadas. Y esto obedece a que el 45% de la industria cigarrera de la Argentina no está pagando el impuesto mínimo y están tributando un valor muy reducido. Para que usted tenga en cuenta, las empresas multinacionales que pagan lo que indica la ley están abonando al FED por paquete de cigarrillos 52 pesos y las que no lo hacen están abonando solamente 14 pesos. Entonces ahí vos tienes una diferencia muy grande y en una participación de un 45% impacta negativamente aproximadamente en 20 pesos por kilo que el productor argentino está dejando de percibir por mes. Una proyección creciente en cuanto a la venta de este tipo de cigarrillos en el país, evidentemente está hoy perjudicando y mucho a la producción. Es así, estas empresas años anteriores tenían una participación de 3 puntos porcentuales, fueron ascendiendo. El año pasado finalizaron en 38% de participación y este año ya están en un 45% consolidado en ascenso. Esto es complicado. Nosotros esperamos que en los próximos meses, una vez que se dilucide quién es el presidente que va a conducir los destinos de la Argentina en los próximos 4 años, esta situación se regularice. Igualmente, desde la Federación Argentina de Productores de Tabaco estamos impulsando una ley que se va a motorizar pasadas estas elecciones ejecutivas a los fines de que el cigarrero, cuando proceda a pagar el concepto FED, lo haga con un valor mínimo. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir ganar tiempo hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se expida en la cuestión de fondo y declare la constitucionalidad de este impuesto que estas empresas no lo quieren pagar. De esa forma vamos a poder tener una recomposición en los recursos del FED y el productor va a disponer de sus legítimos recursos que hoy no los dispone. Si bien han sido ingentes las gestiones que se han realizado desde la Federación y desde cada una de las provincias, no se alcanzan resultados. Es así, nosotros venimos hace tiempo atrás y ustedes lo vieron, marchamos a la ciudad de Buenos Aires el año pasado en una protesta inédita y única en la historia del tabaco. Hasta el día de hoy el gobierno nacional no nos da una respuesta.
Y ante eso nosotros vamos a continuar las acciones judiciales, administrativas y con este proyecto legislativo que lo que busca es readecuar la fórmula de cálculo del FED y poder lograr el ingreso de los recursos que hoy nos están faltando. Por esta realidad, ¿qué se puede esperar para la campaña tabacalera que ya se ha iniciado? Bueno, la campaña tabacalera que se ha iniciado, si bien hoy la Argentina está transitando un proceso complejo desde lo económico, con una inflación de 3 dígitos, con una conflictividad social muy importante, esperemos que el nuevo presidente, independientemente del partido político que sea, pueda ordenar y organizar el país. Si bien en las últimas semanas el gobierno nacional ha eliminado los derechos aduaneros de exportación, lo que permite una mayor competitividad a los exportadores de tabaco y ese beneficio impositivo va a ser trasladado en el precio del tabaco verde que las entidades acopiadoras le abonan al productor. Hay una perspectiva buena desde el punto de vista impositivo. También hay que ver, después del 10 de diciembre, si el nuevo gobierno va a generar una unificación cambiaria, porque hoy tienes un tipo de cambio oficial y un dólar real, que es el que te marca el índice de precio de la gran mayoría de los bienes y servicios. Entonces, cuando el exportador, el Banco Central, le liquida los dólares, se los liquida al valor de tipo de cambio oficial. Si bien es cierto que en los últimos meses han habido tipos de cambio especiales, ya llegaron demasiado tarde, el productor ya había comercializado su producto y los exportadores prácticamente habían vendido la gran mayoría del producto terminado. Pero esperemos que esta nueva etapa que se inicia en la Argentina nos encuentre con una política monetaria más ordenada, con un tipo de cambio unificado o si no es unificado, con una brecha cambiaria menor, lo que le va a permitir al exportador poder pagar un precio al productor acorde a los costos de producción. Las partidas del Fondo Especial del Tabaco llegan en tiempo y en forma, pero no alcanzan. Con la situación económica del país y con la baja en la recaudación del Fondo Especial del Tabaco que se produce como consecuencia de este incremento en la venta de cigarrillos que no tributan la totalidad del impuesto interno mínimo. Enseguida vamos a continuar dialogando con el doctor Enrique Cornejo. Ahora la conclusión de la nota que hemos logrado con el ingeniero Oscar Morón respecto de lo que es Brassica carinata como cultivo de servicio del tabaco. Sin dudas que esta especie se ha adaptado a todo tipo de suelos y ya se han realizado ensayos en diferentes zonas productivas tabacaleras de la provincia de Salta. Esta carinata es un producto híbrido, es un híbrido infértil, o sea que no da semilla. La carinata y la colza son de la misma familia y producen beneficios similares. Son menores los beneficios de la colza porque el desarrollo es menor, la penetración es menor, el desarrollo y el ataque a las malezas también, pero es una alternativa que puede ser un cultivo de servicio con rédito, poder cosechar e incorporarlo. Lo que sí, bueno, hay que sembrarlo también en marzo para que se entregue bien el cultivo y se pueda entrar a trabajar y a trillarlo con las trilladoras que tenemos acá, ya lo hemos hecho y bueno, el tema es que el mercado de la colza es un poco más cíclico y depende de lo que hagan en la pampa húmeda. Bueno, ya con carinatas nos aseguramos de tener buena materia orgánica y también profundidad en el suelo. Exacto, y también un efecto adicional que las crucíferas son muy buenas controladoras de nemátodos, entonces vamos a ir en los lugares, los suelos tabacaleros, que también el nemátodo es un problema, vamos a ir bajando la población de nemátodos año tras año de hacer entre tabaco y tabaco un cultivo de carinata. Es importante que ya el productor pueda asistir a este tipo de jornadas, conocer este cultivo y de alguna forma también poder replicarlo en cada uno de sus campos. Bueno, esa es la idea, por eso este año que empezamos con la cooperativa, porque esto se debe fundamentalmente al apoyo de la cooperativa en querer hacerlo con sus productores, poner sus técnicos, poner toda la infraestructura disponible para hacerlo, para que la gente lo conozca. Empezamos un poco tarde, pero la idea es seguir esto el año que viene y un año más para hacerlo 2 o 3 años en este mismo lugar, el tabaco, y en 4 productores más en distintas zonas. En la zona de Güemes también tuvimos muy buenos resultados, en suelos salinos donde la avena no se desarrollaba prácticamente nada,
hemos conseguido un muy buen desarrollo de la carinata. El productor, el señor Rueda, estuvo muy conforme de cómo se desarrolló. Por eso vemos que es una alternativa para todos los tipos de suelo que tenemos en los suelos donde hacemos tabaco. Porque este sería, nuestra idea es incorporar este cultivo de servicio al servicio del cultivo de tabaco. Eso es importante, hacer ensayos en cada una de las zonas productivas de tal forma de darle una respuesta al productor. Sí, que no sea un cultivo que compita con el tabaco, sino que lo complemente. Esa es la idea de fondo, o sea que la carinata no compite con el tabaco, sino que lo ayuda y lo mejora, y principalmente al productor que es dueño del suelo y que quiere conservar y mantener o mejorar su suelo. Y la implicancia de la cooperativa tratando de llevar alternativas sustentables al productor. Claro, esto está dentro del plan de sustentabilidad de la cooperativa, porque qué más sustentable que biológicamente recuperar fertilizante químico que se perdería, qué más biológicamente hacer un subsolado del suelo y control biológico de los nematodos. O sea, es todo sustentable y amigable con el ambiente y amigable con la producción y con el rédito. O sea que también mejora la producción de tabaco, que es el objetivo y el fin del tabacalero. Conservando el recurso más importante que tiene el productor, ¿no? Claro, el capital del productor es el suelo o del propietario que arrienda. Entonces es una forma de conservar su suelo y de mantenerlo y de irlo mejorando, incluso de las situaciones que hoy están bastante degradadas. ¿Satisfecho, ingeniero, con los resultados que se van alcanzando? Sí, no, muy satisfecho por el acompañamiento recibido de la cooperativa y de los productores que han hecho el esfuerzo de acompañarnos a algo desconocido. Ahora están muy conformes, muy contentos y ilusionados, que era lo que nosotros queríamos. Y bueno, y queremos que se sigan contagiando y que lo sigan viendo y que lo sigan evaluando. La idea es seguirlo evaluando estos 2 o 3 años. Y bueno, si alguno quiere ir ya mejorando el suelo también. Una especie que se ha adaptado perfectamente a diferentes zonas productivas de la provincia de Salta y que está incluida en los programas de sustentabilidad que lleva adelante la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Brassica carinata, una nueva alternativa como complemento del tabaco para los productores tabacaleros que tenemos en nuestra provincia. Estábamos dialogando con el ingeniero Oscar Morón. Ahora le presento nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Fertinorte, los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. Llegó la hora de conocer a la pickup que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble. Con una capacidad sorprendente. Con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pickup líder de la raza fuerte está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo.
Los argentinos atravesamos por distintas situaciones de crisis económica, pero afortunadamente la voluntad y la capacidad de nuestra gente ha hecho posible que salgamos adelante, a pesar de distintos avatares que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Vamos a continuar dialogando con el doctor Enrique Cornejo, él es dirigente de la Cámara del Tabaco de Salta. La falta de mano de obra calificada se acentúa, el sector tabacalero está mecanizando, están comprando cosechadoras, están introduciendo plantadoras, se están adquiriendo nuevas estufas bulk curing, a los fines de compensar esta falta de mano de obra calificada. Igualmente, estamos pudiendo desarrollar nuestra producción, si bien hay faltante en algunos departamentos tabacaleros, pero el grueso de la producción tiene la mano de obra para poder producir. Desde las instituciones hoy están apoyando a cada uno de los productores tratando de que esta campaña sea viable. Es así como los recursos del Fondo Especial del Tabaco van en un porcentaje aproximado en un 60% por abajo de la línea de inflación. El ingreso que tiene el productor en este periodo del año, que se financia esencialmente con los recursos del FED, son insuficientes. Desde nuestra cooperativa, semana pasada, brindó una asistencia financiera al productor para poder cubrir este déficit de ingreso que tiene el productor. También nuestra mutual está financiando los insumos de canasta, los agroquímicos, gasoil y todo lo necesario desde el punto de vista de insumos varios para que el productor pueda llegar a cosecha. ¿Qué le diría hoy al productor tabacalero de la provincia de Salta, doctor? Que siga haciendo lo que sabe hacer, que es trabajar, que tenga fe en su conducción, que apueste al país, que apueste al nuevo gobierno que se va a iniciar. No siempre nos va a ir mal. Muchas veces, desde el punto de vista político, analistas políticos dicen todo político tiene derecho a fracasar. Yo creo que el próximo presidente o presidenta que vamos a tener los argentinos no va a fracasar. La Argentina está condenada al éxito. En 1920 decían que Argentina estaba destinada a rivalizar con los Estados Unidos. Y hoy nosotros vemos que Argentina tiene importantes recursos naturales. Tenemos todos los climas, tenemos este mineral que es apetecible en el mundo entero, que es el litio. Argentina va a tener una balanza comercial positiva con relación a la energía. Entonces están dadas las condiciones para que el futuro de Argentina sea correcto y las empresas tabacaleras y toda la economía pueda desarrollarse con normalidad, como lo es en todos los países civilizados. Si usted compara cómo funciona una economía europea contra una economía argentina, hay una diferencia abismal. Y cuando vos visitas una potencia extranjera, como puede ser Francia, Alemania, Italia, ellos no entienden cómo la Argentina puede sobrevivir con una inflación tan alta. Y es por la capacidad que tiene el empresario argentino de ir a moldarse a los nuevos tiempos y por la tenacidad que tiene el argentino. Y Argentina se caracterizó siempre por tener ciclos económicos buenos, ciclos económicos malos. Usted vea que en el año 1989 tuvimos que vivir una hiperinflación. Asumió el presidente Menem, impuso la ley de convertibilidad del Austral, la economía se ordenó. Hubo una década de estabilidad económica, que si bien a diferentes sectores de la economía les fue bien, a otros les fue mal. De ahí llegamos a la crisis del año 1999, donde la economía también de la Argentina comenzó a descender. De ahí vino el proceso de recuperación del año 2003. Llegamos de nuevo hacia el año 2013, donde la Argentina comenzó un ciclo decreciente y hoy estamos haciendo, entiendo, un piso. Y pienso que la Argentina va a iniciar la senda de la recuperación. Son ciclos. La gente que tiene mayor edad, esto ya lo vivió. Si usted ve un programa de Neusta o ve programas de Tato Bore, hablan del dólar, hablan de la inflación, variables que se siguen manejando hoy, es la realidad del país. Esperemos que se cumpla el vaticinio del doctor Enrique Cornejo respecto de la recuperación plena de nuestra economía dentro de pocos meses, ya cuando asuma un nuevo gobierno en la República Argentina. Ahora vamos a dialogar con Pablo Lacruz, gerente del área de responsabilidad social de la Cámara del Tabaco de Salta, porque se han entregado certificados correspondientes a los cursos de capacitación que se han dictado en diferentes zonas productivas del Valle del Arma.
Estamos en el acto de entrega de los certificados de la capacitación sobre manejo, reparación, operación de estufas Vulcurin que hemos desarrollado en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia de Salta a través de un convenio que hemos firmado ya hace 3 años y con la participación también de varias instituciones y empresas del sector tabacalero. Nos han acompañado Cooperativa, Latitud Sur, el Fideicomiso de Estufas de Tabaco también, que nos proveyó de los docentes y del lugar físico en donde desarrollar las clases prácticas. Así que en esta articulación tan grande, en esta iniciativa tan grande, han participado muchas personas, muchas instituciones. Y bueno, el resultado es este, muchas personas que lograron completar la carga horaria necesaria para poder acceder primero al examen y luego a la certificación que pide el Ministerio de Educación de la provincia, que por ahí una de las causales por las cuales hacemos este tipo de convenio. Nos interesa sobremanera poder capacitar a la gente, poder dejar capacidad de obra instalada en las localidades, pero también queremos acompañar estas capacitaciones con una certificación. Y qué mejor que hacerlo con un ministerio que bueno, que está tan interesado y tan presente en las localidades. Así que bueno, es una articulación casi perfecta, te diría, que nos lleva a tener este tipo de resultados. Mucha gente capacitada con su certificación y el interés, si se quiere, del sector tabacalero por llevar estas capacitaciones a otras localidades. Este es el tercer año que lo implementamos en la provincia, en el sector tabacalero en realidad. Hemos tenido experiencias en otros pueblos, como Rosario de Lerma, como El Jardín, Chicuana en esta ocasión, y bueno, siempre pensando a qué otra localidad podemos ir y con qué capacitación. Escuchamos mucho a los productores, de hecho, de una capacitación propuesta en la Viña Iguachipas, terminamos haciendo una capacitación muy, muy linda, que tuvo una concurrencia muy nutrida, sobre todo tuvimos muchas mujeres y muchos jóvenes en una capacitación de maquinaria agrícola que llevamos a cabo en un potrero cercano al pueblo de La Viña. Y surgió de esto, de escuchar a las necesidades del productor, a las necesidades de los pueblos, reunirnos con el equipo del Ministerio de Educación, con la Subsecretaría de Trabajo dentro del Ministerio de Educación y poner en marcha estas iniciativas. Así que la verdad que son equipos que alternan muy bien, que están muy bien aceitados, muy bien engranados y nos permite poder desarrollar entre 2 y 3 capacitaciones de este tipo a lo largo del año. Bueno, la tecnología avanza a cada paso, digamos, y es fundamental estas capacitaciones y estas actualizaciones que se están haciendo hoy en el sector tabacalero. Totalmente, Jorge, el sector tabacalero no escapa a esta evolución tecnológica, como vos mencionás, y tenemos la necesidad desde responsabilidad social, desde el sector tabacalero en realidad, de que todas las personas que están involucradas de alguna manera en la producción, ya sean como trabajadores, como productores, como proveedores al sector, pero que forman parte de esta cadena productiva, tengan acceso al conocimiento, tengan acceso a estas innovaciones. Así que este es el ámbito, este es el escenario en el cual tratamos de volcar toda esa información para mejorar la empleabilidad de la gente. Generando mano de obra calificada. Totalmente, totalmente. Como decíamos hace un ratito en la presentación, la idea por ahí no es solamente que las personas terminen siendo empleados, muchos de ellos son empleados tabacaleros o empleados de alguna de las instituciones o de las empresas, sino que también, gracias a la capacitación también que brinda el Ministerio de Educación, dejamos la capacidad de generación de pymes, de cooperativas, de pequeñas empresas que se pueden convertir en proveedoras del sector. Eso es lo que nos interesa, que los pueblos, en cada uno de los pueblos tabacaleros, exista la posibilidad de que un productor pueda acceder a un equipo de reparación, pueda acceder a gente capacitada para poder operar, reparar una estufa o una maquinaria. Entonces, y bueno, y todo esto, como vos mencionaste recién, esto lleva una innovación tecnológica y bueno, estamos tratando con el Ministerio de Educación de estar a la altura de esos requerimientos. Y que también favorece el arraigo, ¿no? Totalmente. Vos sabés que con todos nuestros programas tratamos no solo de prevenir, por ejemplo, el trabajo infantil, el trabajo adolescente, sino que tratamos de que con estas capacitaciones y a los distintos públicos a los que accedemos, tratamos de que la gente se quede en el pueblo, que no emigre a los grandes centros urbanos, que se quede en el pueblo, que se desarrolle en su pueblo, y esto es un beneficio para todos, para el sector, para las comunidades. La verdad que todo el mundo
todo el mundo toma una tajada muy buena de este tipo de capacitaciones que le sirve a todos, a los niños, a los adolescentes, a la familia, a la comunidad. Así que bueno, entiendo que a lo largo del 2024 también vamos a tener este tipo de capacitaciones en otras localidades, tratando de llevar lo último que se sepa acerca de las tecnologías que se están poniendo en práctica en el sector. Los cursos para operación de maquinaria agrícola y también para operación y mantenimiento de estufas Volkuring han sido entregados a distintos asistentes en las diferentes áreas de producción. Y evidentemente esto tiene un significado particular, porque habla de arraigo y también habla de la posibilidad de generar servicios en cada uno de los pueblos tabacaleros. Estábamos dialogando con Pablo Lacruz, gerente del área de responsabilidad social de la Cámara del Tabaco de Salta. Y así estamos llegando al final de esta nueva emisión de nuestro programa. Si se quiere comunicar con nosotros, allí está nuestro número telefónico, también nuestra dirección electrónica y, por supuesto, la posibilidad de acceder a nuestra página web para informarse de lo que acontece en el sector productivo regional, nacional e internacional. A usted lo voy a encontrar, Dios mediante, la próxima semana. Muchísimas gracias.